a continuación estaremos repasando todo lo que dejó la jornada de fin de semana en el complejo de nuestra ciudad. Atlético Pellegrini recibió la visita de Monumental. El día sábado se enfrentaron las categorías inferiores y los chicos del Expreso no tuvieron uno de sus mejores días. Cayeron en las tres divisiones. En sexta, Monumental goleó por 5-0. En quinta también ganó el Canario, esta vez por 1-0. Y en cuarta volvió a golear la visita por 5-0. En lo que dejó el día domingo, en tercera Atlético Pellegrini venció por 4-2 y en primera también fue una victoria para el Expreso, que se mantiene en la cima del campeonato. Y ya estamos viendo lo que fue el partido de sexta división. El Expreso salió con Matías Pereira en el arco, 2 Danilo Medina, 3 Genaro Salas, 4 Facundo Villanueva, 5 Nicolás Ponce, 6 Alan Bernal, 7 Nicolás Ríos, 8 Bautista Quiroga, 9 Alejo Gambier, 10 Matías Rivero y 11 Lautaro Cuello. En el banco, Felipe Rodríguez, Tiziano Mata y Luis Mata. Lucas Pereira, el entrenador de la sexta división del Expreso. Por el lado de Monumental, Ángel Ginzani en el arco, Joel Campos, Tomás Ercoli, Diego Enríquez, Juan Gómez, Emiliano Vinini, David Cárdenas, Bautista Covino, Juan Pallero, Dylan Prieto y Mateo Covino. En el banco, Alejo Molinari, Lautaro Costa, Ezequiel Sili, Valentín Luján y Santiago Repol. Facundo Olivier dirigió técnicamente a Monumental. En el primer partido del sábado, lo que fue la goleada por 5-0 en favor de Monumental, los goles se hicieron esperar hasta la segunda mitad. La apertura del marcador se dio a los 18 minutos del complemento por intermedio de Juan Pallero. Dos minutos más tarde, Monumental ampliaría la diferencia. A los 29 apareció Ezequiel Sili para estampar el 2-0. Otros resultados que se dieron este fin de semana en sexta división fueron los siguientes. GIAT derrotó a Huracán por 2-1. Barrio Alegre cayó en condición de local con Ferro por 4-1. Y Atlético Trenquelauquen goleó 9-0 a Las Huasquitas.
El 3-0 llegaría pocos minutos más tarde, a los 23, Lautaro Costa aumentaba la distancia. La tabla de posiciones en sexta división está encabezada por Argentino, Atlético Trenkelauken y Ferro con 12 unidades. Más abajo lo siguen Monumental con 10, Huracán y Jet con 6 puntos, Barrio Alegre 1 unidad y cierran Atlético Pellegrini y La Guajitas sin puntos. A los 25, también de este segundo tiempo, Joel Campos pudo anotar su gol y poner el partido 4-0. La próxima fecha, la sexta, se estará jugando de la siguiente manera. Atlético Trenkelauken recibirá a Argentino. Las Guajitas hará las veces de local ante Barrio Alegre. Ferro se enfrentará con Giat. Y en nuestra ciudad tendremos el clásico Huracán Atlético. Libre en esta oportunidad quedará Monumental. Y el último gol del canario que pondría cifras definitivas al encuentro fue por intermedio de David Cárdenas a los 29. Fue 5-0 en favor de Monumental en sexta división.